Vale. Hola chicos, aquí Carta de Cadena. A ver, puede ser que os extrañe un poco y que os traiga este vídeo del Animal Crossing. Esperad, vamos a darle. Podéis ver que ahí tengo los juegos y todo. Puede ser que os extrañe un poco que traiga este vídeo del Animal Crossing de este modo, ¿vale? Con esto aquí. Y en cuanto a lo de atrás, bueno, os explico. Sabéis que llevo actualizando el canal tanto como puedo y recientemente me estoy pasando por completo en lo que pueda, ¿vale? Porque me faltan hacer ajustes, pero por completo a un nuevo programa de El Gato. Y como justamente esta mañana he recibido un cable especial, a partir de ahora no solo lo de la Switch, sino que también los juegos de ordenador los voy a poder grabar con este programa. ¿Qué significa eso? Que al igual que gracias a este programa puedo hacer directos en Twitch sin ningún problema, también voy a poder hacer directos en YouTube de los juegos de ordenador. Eso sí, vais a tener que tener algo de... Mira, ¿veis? Ahora, por ejemplo, ahora se ve bien. Entonces, lo bueno que tiene este nuevo programa que estoy utilizando es el hecho de que no me graba todo, digamos, fusionado. Lo que es la cámara, el audio y el juego en sí, se supone que todo está separado y más tarde, si quiero, lo debería poder editar. Entonces, debería poder mover la cámara, poder quitar la voz, ¿vale? Entonces ya veré a ver exactamente qué hago. Entonces, pues bueno, vamos a hacer una prueba, ¿vale? A ver si ya lo tengo todo más o menos ajustado. Y en principio, para que os quede claro, tengo una luz para lo del croma, o sea que la mayor parte debería verse bastante bien, pero como podéis ver, pues por ejemplo, por aquí, no hay algún que otro borrón, pero es más que nada porque tengo justamente aquí una ventana y está atardeciendo, o sea que me entra la luz de lleno. Por eso que esto está un poco así, pero en principio, en cuanto se oscurezca, debería verse mejor. Aparte de eso, también necesito que me dejéis en los comentarios qué tal escucháis el juego cuando yo hablo, etcétera, para que pueda ir haciendo los ajustes pertinentes. Vamos a ver. Animal Crossing, estamos a... Bueno, hoy es tarde. Llevo unos días con bastante insomnio. 17 de mayo. Pasamos al boletín informativo. El suceso más importante hoy es que la sastrería de las hermanas malditas ha abierto sus puertas. Cierto. Todo tipo de artículos de moda, además de una exposición de diseños personalizados. Una oportunidad de nuevos estilos. De hecho, si os acordáis, para cuando venía ¿cómo se dice? Bueno, una de las hermanas, no compraba demasiado. O sea, hacía las compras porque sabía que así desbloqueábamos la tienda. Está lloviendo. Bueno, así no tengo que regar las plantas, ¿no? A ver, que me he meado. Vale, tenemos un nuevo residente. Ahora me está dando el hipo. Vale, a ver qué nos han dado. Buena prueba. Ah, por cierto, tengo por aquí una pared de bosque de bambú que me sobra. Voy a ver si lo puedo regalar a alguien o... Una caja de vinilos. Bueno, para el tocadiscos, ¿no? En fin. O qué gusto lo de poder grabar ahora de este modo. Bueno, en los anteriores vídeos ya visteis que pude empezar a cultivar, ¿vale? Esto en principio deberían ser cerezos. Esto de aquí es el paseo de los naranjos. Y por aquí tenemos, creo que eran manzanos. Luego está la parte de arriba que tenemos la montaña de los melocotones, que vendría a ser como la montaña de las flores de Sun Wukong. De hecho, la he hecho en base a esa referencia. Y también necesito que me digáis cómo está el tema ambiental. Lo digo porque con el nuevo programa el micrófono no es tan sensible. Entonces, en principio, la mayoría de sonidos ambiente deberían estar eliminados. Representa. Vale, tenemos que encontrar un par de fósiles. Me enteré
De hecho, ¿os acordáis que ahora estábamos en lo de a ver si podíamos invitar a Tocate, que creo que se llamaba el perro, para que tocara en la isla? No sé si son 1000 o 2000. Vamos a enterrar aquí un árbol. Estos árboles a la que dan... a la que florecen, los corto y ya está. Estamos con lo de invitar al músico a la isla y me enteré de que había requisito para los habitantes. Resulta que me faltaba un habitante. El que no se ha llegado hoy. A ver qué es lo que tienen hoy en el mini, ¿no? Teléfono. Ah, pero estoy pobre. 1300, vaya, nada. Entonces, me he estado enterando de más cosillas del juego. Por ejemplo, resulta ser que las naranjas que hay nativas de la isla se pagan muy pobremente, ¿vale? Es decir, creo que se pagan, no sé si son a 100 o 200, no sé decir la cantidad exacta, pero por lo visto si alguien viene a mi isla y se compra las naranjas por 400, luego las puede vender por 500 en su propia isla. O sea, la fruta extranjera se vende mejor que la local. Entonces lo que he hecho ha sido pues empezar con la plantación de los melocotones y todo eso para ver si podemos empezar a generar dinero. ¿Vale? O sea, me imagino que si una fruta se vale por 500, pues de 3 o 4 árboles que nos sacaríamos entre 9 y 12 frutos, o sea, venderíamos a 5.000 la decena. A ver, aquí también tengo otro. Vamos a entrar en la tienda porque me imagino que igual que con el mini noob, a las 10 deberían cerrar. Vale, parece que de momento todo se ve bien en la cámara, ¿no? Vamos a ver qué modelitos tienen. Si tienen algo que me guste mucho, me pongo manos a la obra para hacer dinero. ¡Hombre! Pili es la que nos venía de visita. La otra, la que es de color rojo, es la nueva. Asentarnos de forma definitiva, vale. Vale, tenemos las prendas destacadas. A la izquierda están los maniquíes. Vale, en la parte del fondo los diseños personalizados. Puedes llevarte una copia gratis y si te animes a exponer los tuyos propios. Al portal de diseño personalizado. Puedes pedir diseños de creadores de todo. Ah, esto me imagino que es para si, por ejemplo, alguno de vosotros hace un diseño, que yo pueda pedirlo y ponerlo en una camiseta o algo de eso, ¿no? Luego está el probador. Vale, me imagino que de este modo es en plan para ver si nos queda bien y luego si queremos comprarlo. Ah, o sea, están hasta las 9. O sea que tengo media hora como mucho. Bueno, ahora me... ¿Veis? Son las 8:30. A ver, anda. Tiene... Este parece que es como de constructor, ¿no? Y esta que es una especie de gótica. Luego aquí, a ver los diseños personalizados. Vamos a ver la de arriba. Vale, tenemos... Hombre, la verdad es que el sombrero de la derecha no tiene mala pinta. Nada. De momento, teniendo en cuenta que me puedo llevar uno gratis, me voy a esperar a que aparezca algo que me guste. Vale, pantalones... botas... Ok. Vamos a echar un vistazo al vestidor. Bueno, probador. Vamos a ver qué artículos más tienen. ¡Hombre! ¡Oh! A ver. Blusa de seda, 1500. La blusa de seda la quiero, ¿eh? Concretamente quiero este. El de las nubes azules. Que si voy con el rojo... Si tuviera el fondo también oscuro, sería como ir de Akatsuki. Sudadera de baile. Uf, pobrecillo. No le voy a poner eso. ¿Esto qué es? Ah, para la enfermera. Casco de obra. Ah, incluso tienen pelucas. Un chupete. No.
las botas y esto. Zapato ejecutivo. Vale, en el lado derecho. Vale, también tienen más de esto. Gorra de Sherlock Holmes. Casco de obrero. ¿Y este? Me recuerda a un personaje de la tele y no recuerdo cuál. Vale, esto parece que es para ir a parvulario, ¿no? Universidad. Aquí también hay blusas de seda. No, la verdad es que me mola este de aquí. Necesito generar 1500 vallas antes de que cierre la tienda. Como hemos encontrado una serie de fósiles, vamos a ir a venderlos. Y a ver si con eso me dan... Bueno, me imagino que habrá alguno que tendré repetido. Como los fósiles normalmente se pagan bien. ¡Un búho! ¡No, Hedwig! Bueno. Vamos a pedir que nos los identifiquen. El puente tengo que terminar de pagarlo también, ¿eh? Voy a terminar de pagar antes el puente que no el, la casa. A ver, examíname. Los fósiles. Aquí, aquí y aquí. Tengo tres fósiles. Alguno de estos fósiles aún nos falta en nuestro museo, o sea que sí que hay alguno repetido. Con suerte será de los caros y podremos conseguir una pasta. Donar, vamos a donar los que podamos, ¿no? Vale, tenemos dos repetidos, el cráneo del Dimetrodonte y la cola de Iguanodonte. ¿Y qué? Yuramaya. Suena como a planta fosilizada, ¿no? Venga, a ver, cuéntame algo. Los Yuramaya fueron uno de los primeros mamíferos. Vale, sé que no es, una, no es una planta. Llegó a coexistir con los dinosaurios. No está mal. Nah, eso es todo. Últimamente he estado consiguiendo bastantes insectos y fósiles, o sea que me imagino que esas dos salas habrán avanzado bastante. Vamos a ver la venta. De hecho, si no fuera porque me pagan menos, utilizaría la caja de fuera para vender directamente las cosas. ¡Hombre! Si es una de mis residentes favoritas. ¿Sabéis qué? Como me cae bien, voy a darle un regalo. ¿Sabéis qué voy a regalar? Vale, no puedo hacerlo. Le iba a regalar la pared de bosque de bambú. Pero no es el caso. Que por cierto, a ver si me podéis ayudar en algo. La verdad es que tengo aquí algo, desde hace mucho tiempo, esto de aquí. Que yo me imagino que es el monedero de alguien. Pero he estado hablando con los residentes y no parece que nadie lo haya perdido. También he ido a hablar con Tom Nook y Canela y nadie me está diciendo nada. Entonces no sé para qué sirve y tampoco se puede abrir. Así que... no vamos a darle el regalo. Sí, estoy tomando un poco el pelo. A ver, Nendo. Quiero vender algo. Que por cierto, tengo que empezar a hacer esto del comercio de nabos, ¿eh? Que la gente dice que va muy bien para ganar dinero, pero yo aún no me he encontrado con el cercito. La cola, esto... Y la pared... La pared no la vendo porque me gustaría darla a alguien. Toma. Solo necesitaba 1500. He hecho 8500 vallas en... 5 minutos. Más o menos. Si me veis girar, que en lugar de miraros a vosotros, miro un poquito más allá, es porque aquí es donde tengo la pantalla que para poder ver pues cómo se va grabando todo, cuánto llevamos, etc. Que de hecho, solo la puedo ver cuando estamos con cualquier plataforma que no sea el ordenador, porque entonces estaré grabando encima. Eso lo voy a tener que hacer yo de memoria. Lo digo porque incluso con toda la actualización que tengo... Espera, vamos a meternos en el probador. Con toda la actualización que tengo, todavía voy a tener que tirar de móvil para poder ver los comentarios.
Ya sea si hago directo en YouTube o en Twitch. A ver, la blusa de seda. Y... ¿no tienen pantalones a juego? En plan, chinos, también. Pantalón nobiliario. No sé yo. Hace falta que haga las poses estas mientras se mueve. ¿Y una falda? Nah. Uy, no. Los pantalones estos nobiliarios son carísimos, ¿eh? Bueno, como hemos hecho bastante dinero. Esto me imagino que es para hacer un conjunto en plan de realeza, ¿no? Plan con la corona, la capa. Pero no, me parece muy caro para lo que es. Vamos a pasar por caja. ¡Ah, no, esperad! Teníamos también... sombrero de Sherlock Holmes. Que hace ya bastante que voy con el cono de bambú. Aunque me encanta. Y gafas. Gafas, tienen gafas. Me gustan más las que tengo. Aunque estoy por comprar las gafas estas solo para tenerlas en la colección, para ir variando. Se me hace raro que no tengan la parte esta de aquí. Las patas. Ah, yo si miro mis gafas son más bien de este modelo, ¿no? No son de este. Bueno, pues vamos a pasar. Y calcetines. No se ven demasiado, que no importa. Botas del medievo. Esto sí que lo quiero. Y de hecho también me llevaría los zapatos de ejecutivo. Vamos a pasar por caja, sí. Sí. Me falta cuadrar los pantalones, ¿no? Ah, genial. No, vale. Eso me gusta. Porque claro, pensaba que me iban a meter todo lo que no tenía en el de esto. En la mochila. Vale, las botas del medievo. Que me voy a llevar. Vamos a poner unas botas oscuras, como si fuera de cazador. Sí. No. Ea. Uy, es verdad, voy a saludar a la hermana, ¿no? A ti no te he dicho nada. Hola. De acuerdo. Pues nada. Vale, pues me he quedado con 1000. Bueno, 1005. Vamos a tener que hacer el pago para que haya valido la pena. Que por cierto, el cable que os he comentado antes, que me permite también hacerlo del PC, por el programa este que estamos usando ahora, del gato, es una de las dos cosas que os dije en la pestaña de comunidad, que es algo que había encontrado y que me gustaría que funcionara. Entonces, si lo otro también funciona, mejor que mejor. A ver, ¿cómo vamos? Vale, yo lo había dejado, creo, 150.000 vallas, ¿no? O sea que alguien ha dado 3.000 y pico entre la comunidad. No, esperamos. Vale, yo lo había dejado en 75.000. O sea que en realidad solo han dado 300 y algo. Vale. Quiero contribuir. Vamos a dar 731. ¿Qué es? Pensaba que iba a hacer 732, ¿no? Pues no hace falta. Anda, veo que la ardilla esta se ha vestido diferente. Que por cierto, ¿cuál es la condición para que me den lo de reformar la isla? Tengo... o sea, sospecho que cuando haya terminado de hacer el puente, si vuelvo a hablar con Turnuk y le digo de hablar de las rampas, me dejará hacer las rampas. Pero yo lo que quiero es poder redirigir el río, hacer caminos de piedra y cosas por el estilo. Lo que me recuerda que también tengo que volver a plantearme esto de la entrada, porque claro, yo he plantado aquí dos árboles pensando
que van a crecer bien, pero no había tenido en cuenta que necesitan tener un espacio entre sí. Fallo de cálculo. Bueno, voy a ir a sacar la piedra y a limpiar los hierbajos. A ver, creo que por aquí tenemos una. Sí. ¿Eso es un caracol? Maldita sea la palanca de la Switch. Como hemos estado encerrados todo este tiempo, tengo la palanca esta, que siempre se me va hacia la izquierda. De hecho, lo habréis visto en los vídeos, que siempre se me va en esa dirección por algún motivo. Ah, es verdad, un momento. Eso iba a decir. ¿Cuánto llevo usando la red? Menos mal que tengo una de repuesto. Aunque bueno, es endeble. Me la puedo mejorar, no pasa nada. Tengo algo de hierro por ahí. De hecho, vamos a hacerlo ahora. Que de hecho, ¿qué os voy a decir? Así. Que estoy pensando, ahora está lloviendo. Si me pongo a buscar insectos y peces, me saldrán los que solo salen con este tiempo, ¿no? Digo yo. A ver, hierro. Creo que se necesitaba hierro, ¿no? Para la mejora de la red. Fabricar algo. Ah, es verdad. Una amiga mía, que Sarius, que tiene un canal de Twitch en... Bueno, un canal en Twitch, me dio el set de vaporeras apilables. Lo digo porque ella también juega al Animal Crossing y demás, por si queréis darle. A por otro proyecto. ¿Qué es lo que me pide para esto de las vaporeras? Tallo de bambú primaveral. Yo tengo tallos de bambú, pero primaverales... Ah, pues mira, tengo 14, venga, al bolsillo. Vamos a hacer uno. Es que, veréis, con las vaporeras estas, se hace unos... Un plato que se llama, creo que era Xiao Lo Bao o algo así. Vamos, lo que le encanta al panda del Kung Fu Panda. Y a mí me encantan. O sea, es una de mis comidas favoritas. Entonces, por supuesto, no puede faltar, si puedo hacerlo. A ver dónde lo coloco. Esto ya lo tengo casi hecho, ¿eh? A ver, la vaporera... voy a colocármelo aquí. Vale, pensaba que me diría igual que no hay espacio o algo así. En plan, tengo aquí, pues, la comida para los invitados. Luego tengo en el centro el estofado. Luego al lado tenemos los bollitos. Y luego tenemos aquí el té para el postre. Creo que solo me falta la pared de papel. O ya la tengo. Bueno. Ya iré haciendo. A ver. Esto al trastero, que lo tengo limitado. La caja de vinilos, a ver qué pinta tiene. Bueno, no tengo el tocadiscos, creo. Así que de momento esto también lo voy a guardar al trastero. Y esto también. Además de el hierro. Y también lo del bambú, porque me ocupa sitio. Ya sé que tenemos mucho espacio ahora mismo, pero tampoco es... Ah, no puedo guardarlo. Pues igual es por eso. Pues voy a dejarlo aquí. Me imagino que si lo dejo fuera igual desaparece. Dejar aquí. Pero si lo dejo dentro de la casa, no pasará nada. Ups. Le he dado a escribir con la pata de la mesa. A ver, tengo que estar atento, ¿eh? Mientras vamos a picar la piedra, que quiero, hay que estar al ojo, al visor, a ver si vemos más mariscos. ¡Oh, dinero! ¿El sonido de cuando han salido los sacos estos? ¿Soy yo o se parece un montón al del Mario? Que por cierto, se supone que en la playa no debería aparecer una especie de gaviota desmayada. Lo digo porque la encontramos varias veces
Y más tarde me dijeron que lo que hay que hacer es hablar con ella, pero hay que hacerlo 4 o 5 veces. Entonces, claro, yo hablé con él creo que solo un par de veces, en plan, para ver si había que intentarlo, pero no me esperaba que hubiera que insistir tanto. Una lubina. Esto también lo voy a ir recogiendo, que esto también... ¡Eh! ¡Cangrejo ermitaño! ¡No! Bueno. Ya tengo esto preparado por si nos salta otro. ¡Ajá! Te pillé. Igual ahora con la lluvia sale un montón de estos. O solo es casualidad... No, parece que solo ha sido casualidad. También he plantado aquí un par de árboles, pero estoy dudando si les he dejado bastante espacio para crecer. Vale, por ahí también hay algo. No, creo que estos ya los tengo. Sí, lo tengo. Esto para mí. Esto para mí. Y este de aquí, no. Es que el último residente que ha venido también es un rinoceronte. Por un momento lo he confundido. ¿No hay ningún insecto de estos para la lluvia en las flores? Lo digo porque normalmente cuando doy una vuelta y regreso a casa siempre hay algún bicho intentando polinizar las flores. Parece que no. Vamos a ir a la otra roca. Aún así parece que la lluvia es una lluvia suave, ¿eh? No sé si puede caer más, con más fuerza. Equipar. Yo necesito como mínimo 90 de piedra para intentar hacer uno de los objetos que quiero. No pasa nada. Sin embargo, no puedo acumular piedra si se me van rompiendo las herramientas. Es por eso que decidí que parte de lo que vaya ganando lo iré dejando en el cajero automático, y de este modo cuando necesite más herramientas para picar piedra las compro y así no gasto materiales. Que por cierto, me han dicho que se pueden hacer herramientas de oro. Yo tengo un par de menas de oro, por si acaso, pero no sé cuándo voy a tardar en poder hacerlas. De lo que me han dicho, se supone que esas herramientas de oro se pueden usar 200 veces. 200, ¿veis? No estoy haciendo nada. Y aún así se me está yendo para el lado. Esto ahora para el Animal Crossing no pasa nada. Pero luego, por ejemplo, cuando me ponga para poder traeros de nuevo el Rune Factory, si estoy en una pelea con un jefe y la palanca se me empieza a ir para allá, entonces pues me puede resultar en muerte. Ah, solo hay un intento para el caracol. Bueno, afortunadamente era el que ya teníamos. Así que no pasa nada. Equipar. Sí que es verdad que tendría curiosidad por saber por cuánto se puede vender un caracol, en plan, si lo quieren solo como mascota o como aperitivo. Siempre me ha parecido muy desagradable la idea de comer insectos. O sea, hasta cierto punto yo entendería que por supervivencia se comieran las larvas esas que son como blancas, ¿no? Y tal. Vale. Pero que haya gente que se ponga a cocinar arañas, libélulas o moluscos o... No, moluscos no, babosas. Y cosas así. Digo, tenéis a vuestra disposición miles de tipos de comida y vosotros os vais a comer directamente... Oh, los insectos. Uy. Este creo que lo tengo. Que es un no sé qué Atlas. Pero por si acaso vamos a intentar a ver si podemos atraparlo. Oh, me acerco demasiado. O no he reaccionado bien. ¡Y fantasma! Tenemos fantasma. La segunda vez que veo al fantasma, ¿eh? La primera vez no sé si lo grabé, creo que sí.
Fíjate, aquí tengo la montaña de los melocotoneros, que este de aquí no está creciendo también, no sé por qué. No está al ritmo de los demás. ¡Hola! Entonces, ahora se van sus esencias fantasma y tenemos que atraparlas con el cazamariposas. Luego se lo devolvemos. Entonces nos puede dar un objeto que no tengamos o algo valioso. Vale, pues a buscarlas. Ah, vale, no. Por un momento he pensado, ¿y esta casa de aquí? ¿Qué hace? Si no la he plantado yo. Sí, sí, que la he puesto yo, ¿eh? Lo que pasa es que ahora mismo me pensaba que estábamos a mitad de la isla y no al extremo izquierdo. A ver. ¡Eh! Una nueva receta. A ver si esta no es repetida. ¿Esta de ejercicio anaeróbico? Vale, sé que debe ser algo. Guirnalda Viola. Aprender. Ya tenemos otro más para la colección. Mira, ¿veis? Esto de que ahora he ido lento ha sido porque la palanca interpreta que estoy yendo tanto a la derecha como a la izquierda. A ver. Vale, por aquí no parece que haya ninguna esencia, ¿no? Yo que estoy aquí. Vale, ya me quedan las palas esas. Vamos a utilizar... Bueno, las hachas. Usemos la pala. ¡Mira! ¡Mira de oro! Ven aquí. Ah, bueno. Hombre, mira, parece que alguien me llama. Sí, sí, ya voy. Jolines, con la palanquita. Ahora. ¿Qué te cuentas? Ah, una camisa. A ver, ¿qué es? Un traje de luces. Traje de luces. ¿No será el del...? ¡Ah! ¡Es un traje de torero! No está mal. Uy, espera, que te voy a calzoncillos. Vamos a atrapar la esencia. Uy, espérate que estoy en la posición. Ahora. Me han dado un traje de torero. Me lo ha dado precisamente una vid. Mira, ese de ahí es el nuevo. El que tiene los cuernos de oro. A ver. Volutas, volutas. Ah, deja de llover, ¿no? O sea que seguramente ya no voy a encontrar caracoles ni nada por el estilo. Vale, por aquí en la playa parece que no. En mi casa no se habrá colado una, ¿no? No parece que haya ninguna. Me imagino que igual están en el otro lado del río, ¿no? ¡Ay, jolí, con los paroles! ¿Veis? O sea, ¡no estoy haciendo nada! La palanca esta está... Está... A su bola. Vale, por aquí tampoco tenemos ninguna voluta. Mira, ahí hay una. Listo. Faltan dos. Ah, el fantasma se llama Boo. A ver, por aquí. Ah, otra ventaja que tiene el programa que estoy usando es que cuando yo hablo, el volumen del juego disminuye un poquito, por lo que deberíais escucharme bastante bien. A ver si estará por aquí.
Estas son palmeras que he plantado hace poco. Pues sí, parece que los cangrejos estos salen con la lluvia, ¿eh? Vale, por aquí parece que tampoco hay nada. Vamos a subir aquí. Vale, espérate, ahí tenemos un fósil. Menos mal que lo de la Pascua ya ha pasado, porque estaba harto de encontrarme la cantidad de huevos que desenterrábamos. De hecho, si estuvisteis enterados, los aficionados también se quejaron del exceso de huevos que aparecían en el juego, porque les hacía perder muchos recursos. A ver, aquí... Hemos recorrido la mayor parte de la isla, o sea... No debería tardar mucho en aparecer las dos que nos faltan. Mira, ahí tenemos una. En el limbo entre si subir o bajar, ¿no? Entonces la otra debería estar... Mira, va, ahí está. Menos mal que lo está flotando encima del agua. Ahí. Luego, me parece que por alguna parte también he plantado perales. Pues es que ahora mismo no caigo exactamente donde es. Pero bueno, ya saldrán. O sea, ya tengo todas las frutas del juego. A ver, Bu. Algo que aún no tengas o algo bastante caro. Dame algo que no tenga. Al fin y al cabo, si me dan algo caro, no necesariamente será algo que no tenga. Aunque bueno, claro, si me dan algo caro y no me gusta, siempre lo puedo vender. Ahora mismo el dinero impera. Vamos a ir ahí por el caro. Un cajón de efectos. Un cajón de efectos. A ver. Me imagino que es en plan como lo que utilizan los DJs o algo así, ¿no? Ahora mismo me ha desconcertado. Yo esperaba que me diera algo caro. ¿Eso es caro? Digo, porque como yo no estoy en la industria esta de la música, no sé si es caro o barato. Vamos a ver cuánto me podrían dar por él, si lo quiero vender, ¿vale? Tengo que plantearme si cortar los árboles estos que tengo aquí atrás en el jardín. Porque con tanta flor, aunque intente recolectar, voy a tener que arrancar las flores para poder... A ver... Primero al museo. Estoy intentando contenerme el hipo. A ver, primero examinar. Y luego, si me dice que tengo alguno que pueda donar, lo voy a dar junto al caracol. Ahí tienes. Espera, o sea... A ver... Ah, vale. Pues te vamos a dar... ¡Podemos tener mamut! Anda, esto sí que no me lo esperaba. Cráneo de mamut, mandíbula de tiburón y caracol.
Ahí tienes. Ponte las botas. Nada más. Vamos a vender los fósiles. Y lo que he recogido, las conchas, el ermitaño, etc. Y luego, aparte, vamos a ver por cuánto se supone que se vende la caja esta de efectos que me han dado. Ya sé que se vendrá por menos de lo que debería comprarlo, pero me dará una idea aproximada de su valor. A ver, quiero vender. Que de hecho, bueno, aún tengo una hora para poder comprarles cosas si quiero. A ver, neptunesas, dólares, tal, tal. Esto no, esto luego. Los hierbajos, ya tengo unos cuantos acumulados, así que esos los puedo vender. La lubina, cochinilla, tal. El coral me lo voy a conservar, por si es material para fabricar algo más tarde. En plan, marítimo. Vale. A ver qué más tienen. A ver, quiero saber por cuánto me compra. Uy, no le he vendido el... la cola esta. Bueno, se la vendo ahora y así también me hago una idea de cuánto vale. Toma, fósil. Guau, 3.500. Ya es verdad que los fósiles es un buen negocio. Vale, a ver, ¿y la caja esta de efectos? ¿Cuánto me pagaríais? 1.700 vallas. O sea que debe valer, ¿qué? 2.500. Pues no me parece que sea algo caro. Debería haber perdido algo que no tenía. Me lo quedo y así aprovecho y lo utilizo de decoración para la isla. Voy a coger un teléfono, que no tengo ninguno. Y también quiero un reloj de arena. Vale, vamos a repasar también esto de aquí. Claro, yo he visto esto, caña pececito, red de acampada, pala de acampada, etc. Pero no sé si es mucho mejor que las que hago yo de hierro. Es decir, por ejemplo, la pala esta equivale a, por ejemplo, un hacha de este tipo. O sea, sé que es más caro y todo eso, pero como no tengo un precio para la otra. Bricolaje para principiantes, expertos, empatar, cronómetro. El cronómetro este me imagino que tendrá alguna utilidad, ¿no? No sé, ya veré a ver si compro alguno más tarde. En cuanto a esto, la pared de la realeza azul es la que tengo yo ahora puesta en la principal. No. No hay ninguna así que me llame demasiado. Pues nada, vamos a empezar a colocar las cosas. Veamos. Lo de los efectos creo que lo voy a colocar por aquí. Ahí. Que si alguien viene de acampada que puede hacer aquí buena música de mientras. Están comiendo. A ver qué más. Uy, esto. ¿Esto qué era? El reloj de arena, cierto. Y el teléfono, vale. Vamos a ver si nos dicen algo aquí el dúo famoso. Y si no, creo que ya lo voy a dejar aquí. A ver. Esto me lo llevo y esto también. Canela, ¿a cuánto asciende la isla? Que esa es otra, también me dijeron que... Uy, estoy súper rojo, ¿no, ahora? Bueno, claro, porque tengo aquí las dos pantallas. Esto si tuviera, ¿cómo se dice? Una de estas cámaras de luz que se enciende para hacer de esto, seguramente no tendría tanto cambio de color.
Me dijeron que teníamos que tener 3 estrellas para que venga... míralo. Perfecto. TK. TK. Estoy alucinando. ¿O ese mensaje lleva la firma de TK? A ver. Es posible que... Debe ser él. Este mensaje lo ha enviado el mismísimo Totakeke. O sea que hemos cumplido por fin las condiciones. Igual mañana ya tenemos el concierto, ¿no? Ah, espera, que lo está llamando ya mismo. Qué ansia. Alguien más se está preguntando por qué Tom Nook tiene el número. Tiene su número, o sea. ¿No se supone que es alguien famoso? ¿Su número es público o qué pasa? Bueno, parece que todo ha ido bien. Voy a tener que buscar un lugar donde meter el... donde poner el concierto, lo harán en la plaza. Totakeke actuará en nuestra isla. Dice que puede venir mañana mismo, pero primero tiene que confirmarlo con su agenda. ¿Vale? Bueno, lo hemos logrado. Parece ser que por el momento lo del nuevo programa va bastante bien. Lo único... A ver, claro, lo de ponerme un poco más de rosa de sí por lo de la pantalla, pero ya intentaré cuando pueda. A ver, vamos a inaugurar algo. No, la inauguración la dejamos para el próximo, ¿vale? Y vámonos. Que hemos cumplido lo que queríamos. Vamos a poner el teléfono. Hedwig. Anda, mira. Aquí ha estado Sarius. Uy, ¿cómo ha hecho el dibujito del corazón? Vale, no hay ningún insecto. A ver dónde pongo el teléfono. Vale, creo que tengo más o menos una idea. Fantástico. Lo único que quizá... Un poquito más abajo, ¿no? Que está como muy arriba. A ver. Ahí está. Que lo tengan al alcance, que si no... Poco sentido tiene. Luego... Ah, no, mirad, lo que sí que voy a hacer... A ver si puedo colocarlo aquí. Esto no... Vale. Pero no me gusta que haya nada encima de las puertas. Ahí. Perfecto. En cuanto al reloj de arena... Pa, pa, pa. Ah, ya sé dónde lo podemos meter. Ya lo sé. Voy a mover la vaporera y poner ahí el reloj de arena. Que sea... Si nunca habéis ido a una tienda de estas de té, que os dicen... Bueno, un reloj de arena y os dicen 3 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Vamos a meter aquí el reloj. Mientras tanto, la vaporera, pues... Aquí mismo, también. Aquí no, que estará como muy en medio, ¿no? Quizá. Vale, creo que ya sé qué hacer. Vamos a colocarla aquí. Y luego, aquí, vamos a colocar lo que he quitado yo. Es el pez de madera de percusión.
No hay sitio. Vale, no pasa nada. Vamos así. Pero a ver, la idea es... ¡Quieto! ¿Veis? Se me vuelve a girar. ¡Oh! Vale, a ver ahora. Vale, mejor. Quería poner un poquito más para allí, pero no pasa nada. Y bueno, pues creo que lo vamos a dejar aquí, chicos. Lo dicho, dejadme abajo en los comentarios qué tal os parece el nuevo formato de vídeos, en el caso de que pueda terminar de hacer el tema de ajustes. Qué tal se me escucha, qué tal lo veis, etcétera. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo.